En concreto, estas jornadas internacionales de derecho natural giran en torno a la argumentación jurídica, la teoría de la argumentación jurídica. Y nos pareció que era una ocasión formidable de poder sentarnos, tanto los yunaturalistas como los que no comparten la visión de un naturalista, y a partir de ahí ver también nuestras diferencias, nuestros puntos en comunes y poder enriquecer nuestras tradiciones de pensamiento con la mirada del otro lado de la mesa. La producción de un encuentro como este a mí me parece que es de vital importancia por eso, porque sienta la base de un diálogo, de una conversación que muchas veces no existe en la realidad. Las Jornadas Internacionales de Derecho Natural se han constituido desde sus orígenes en un importante espacio para que nuestros profesores y estudiantes reflexionen sobre los fundamentos de las instituciones del derecho. En esta oportunidad, las jornadas han girado en torno a la teoría de la argumentación jurídica como mecanismo para la fundamentación de las decisiones. El corazón del trabajo del jurista, jurista abogado, jurista juez, jurista asesor, jurista académico, es argumentar en favor de la razón, argumentar en favor de la respuesta que yo postularé en mi cátedra, asesoraré, invocaré ante el juez o el juez me dirá cuál es la respuesta. En esta versión de las Jornadas Internacionales de Derecho Natural no solamente se han preocupado de traer ponentes de primera línea de diferentes países del Cono Sur, sino que además ponentes que no todos tienen la misma línea de pensamiento, lo que genera un diálogo que es muy constructivo.